Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos de inmediato. Se puso en marcha la versión 48 del campeonato de béisbol juvenil dedicado este año al doctor Daniel Herrera. La fecha marcó el debut del equipo de Panamá Este en estos certámenes, en un lleno completo en el estadio José de la Luz Thompson de Chepolo. Potros hicieron historia al vencer a Chiriquí Occidente 3-2. Fue el primer triunfo de los dirigidos por Carlos Maldonado en la pelota juvenil. Así es que los debutantes sí con victoria ante su gente y en su estadio. Vamos a repasar entonces la jornada completa del campeonato juvenil. En un tremendo partido, los metropolitanos derrotaron a Chiriquí 1-0. Esto fue en 10 entradas. Veraguas superó a Colón 5-4. Ya dijimos, los Potros sobre Occidente 3-2. En un partido donde se combinaron tres lanzadores para tirar juegos imparables ni carreras, los Santos blanqueó a Panamá Oeste 4-0. Darien, con el Pío Morcillo de director técnico, le ganó a Bocas del Toro 5-2. Y Herrera, viniendo de atrás, le ganó a Coclé 4-3. Repasemos rápidamente la jornada de hoy desde las 8 de la noche. Veraguas ante Metro, Occidente Colón en la costa atlántica. Chiriquí frente a Chepo frente a los Potros en Chepo, los Santos, Darien en Metetí, Herrera Panamá Oeste en el Justino Salinas, Bocas, Coclé en el Ramón Cantera. Los últimos 5 compromisos a partir de las 7 de la noche. Se volvieron a activar las transacciones. Esto en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Atléticos de Oakland han sumado a un nuevo jardinero en sus filas de cara a la próxima temporada. Los Atléticos de Oakland han acordado un trato con el ex guardabosque de los Indios de Cleveland, Rahai Davis, con un contrato por un año y la suma de $6 millones, de acuerdo con fuente que informó a Jim Bowden de ESPN. Davis, quien revivió su carrera en su primera temporada con Cleveland, fue uno de los jugadores cruciales que ayudaron a los campeones de la Liga Americana a llegar a la Serie Mundial. El jugador de 36 años de edad encabezó la liga con 46 bases robadas y ayudó a solidificar los guardabosques cuando el todos estrellas Michael Bradley no fue capaz de volver a la actividad debido a una cirugía de hombro. Davis puede alcanzar bonos de $100,000 por cada 500 apariciones al plato. También $150,000 por 550 apariciones y $200,000 por 600 apariciones, más bonos por los premios alcanzados. Bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Los Spurs de San Antonio le ganaron el duelo a los Raptors de Toronto, los segundos mejores equipos de cada conferencia. El quinteto tejano propinó a los canadienses su peor revés en lo que va de campaña. Kawhi Leonard encestó 25 puntos, LaMarcus Aldridge agregó 23 y los Spurs de San Antonio aplastaron a Toronto por pizarra de 110-82, limitando a los Raptors a su anotación más baja en lo que va de temporada. San Antonio dominó el enfrentamiento entre equipos con el segundo mejor récord en cada conferencia y tuvo ventaja de hasta 34 unidades. Leonard y Aldridge se combinaron para acertar 19 de 28 tiros de campo, pero fue el veterano base Tony Parker quien marcó la pauta para los Spurs. El francés terminó con 15 puntos y 8 asistencias en 23 minutos. San Antonio obtuvo una ventaja de 26-10 en los primeros 8 minutos de actividad y los Raptors nunca se recuperaron. También por San Antonio a destacar, el argentino Manu Ginóbili totalizó 4 puntos, 2 asistencias y tuvo un rebote. Bien, cambiamos de tema. El mediocampista Tomás Rincón se convirtió en el primer futbolista formado en Venezuela en fichar con un club top de Europa al hacerse oficial su fichaje con la Juventus de Turín hasta el 30 de junio del 2020. El jugador de Táchira comenzó su trayectoria futbolística en la primera división venezolana con el Zamora en la temporada 2007-2008. Luego se trasladó por media temporada al Deportivo Táchira. Entró al mercado europeo con el Hamburgo alemán, con el que jugó 5 años antes de firmar con el Genoa italiano, en el cual disputó 78 partidos de Serie A y 3 de Copa Italia y 2 años y medio. Rincón firmó el contrato con la Vecchia Signora por 8 millones de euros. Dicho valor
podrá incrementarse en 1 millón de euros por determinadas condiciones durante el contrato.